Entre tanto, han sido horas de mucha actividad en Tunja, donde anoche se realizó un multitudinario cacerolazo y esta mañana una marcha. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en vivo en Tunja, Cibaté, Soacha, en Medellín, en Cali, en Ipiales, en Pasto y en Barranquilla. Vamos a comenzar en Tunja. Allá está Gonzalo Jiménez. ¿Qué pasa a esta hora, Gonzalo? Buenas tardes. Aquí en el departamento de Boyacá sigue la crisis en varios municipios. Hay manifestaciones en Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá. Aquí en la capital del departamento de Boyacá, pues los boyacenses y los tunjanos demostraron que, según ellos, no son los violentos, sino son otras personas que han estado en las manifestaciones. Según cuenta la historia, y ellos afirman, los habitantes de esta ciudad, en la historia nunca se ha llenado la Plaza Bolívar, solo en tres ocasiones. Uno, con una marcha del general Rojas Pinilla y en las misas de la Virgen del Topo. Y anoche, en el calorazo, donde salieron miles de personas, niños, amas de casa, ancianos, todos salieron para pedirle al presidente que ayude a los boyacenses porque, según ellos, están muriendo de hambre. El ruido de las cucharas contra las ollas y cacerolas, que se hizo célebre en Caracas, Venezuela, se tomó la Plaza de Bolívar en Tunja, la ciudad que vive con todo rigor el paro agrario. Esta declaración del presidente Juan Manuel Santos en la mañana del domingo fue la gota que rebosó la copa y provocó la manifestación. El tal paro nacional agrario no existe. Y es que los manifestantes con cacerolas desfilaron por toda la zona histórica hasta el populoso barrio Gaitán. Estamos apoyando a los paisanos campesinos de todo el país, porque paro sí hay. En la tarde, a través de un trino, el presidente Santos dijo que su intención no fue menospreciar y en la noche lo explicó en una declaración. Ni exagerar los problemas ni menospreciarlos, sino colocarlos y manejarlos de acuerdo a lo que esos problemas son, en sus justas proporciones. El respaldo de los tunjanos a las necesidades campesinas de 123 municipios de Boyacá superó el ruido de las ollas y cacerolas. Que no los coja Mansalva a los campesinos, que ellos están reclamando sus derechos. Que ya estamos escaseando alimentos, nosotros aquí en la cuadra, en todo el municipio de Tunja ya no tenemos que comer. El mandatario manifestó su preocupación por lo que llamó intereses oscuros detrás de la protesta. Quienes quieren o pretenden tratar de colocar al gobierno en contra de los campesinos, tacan burro, como dicen los villaristas. Están equivocados. Se espera para esta noche un nuevo cacerolazo en caso de no encontrarse un acuerdo que permita levantar los bloqueos y las protestas en esta zona del país. A esta hora, el aeropuerto, que nunca funcionaba en Tunja, ya funciona, pero está colapsado. Se espera también la visita del presidente de la República, lo que algunos habitantes dicen, y se trata de recuperar aquí la calma en el centro de Tunja. La reunión se realizaría en el norte de la ciudad, en la arquidiócesis de la capital del departamento Boyacá. También la policía ha dado a conocer que hasta el momento van 40 policías heridos y por lo menos unos 20 campesinos heridos en esta zona del departamento Boyacá. La Cruz Roja ha acabado de llegar a la capital del departamento de Boyacá. La Cruz Roja Internacional ha traído medicamentos, ha traído balas de oxígeno porque se acabaron en los hospitales, tanto de Tunja, Duitama y Sogamoso. Hay sobrevuelos de aviones Black Hawk en este momento y siguen llegando policías a la capital del departamento de Boyacá. Información en Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol.